¿Y sabes qué? O nos los dicen por las buenas o por las malas. ¡Ah! Ok. Mi papá tiene un negocio de tintorerías. Tiene contratos a nivel nacional. También tengo mi cuenta de fondo de ahorros para la universidad. También les interesa. Tenemos una bodega porque mi papá es coleccionista. Entonces, como colecciona carros, tenemos aproximadamente 50. Pero por favor, ¿podrías alejar eso? Sí, te lo voy a decir, te lo juro. Pero, ok. Mi mamá no es de... Sí, perdón. Ya mucho choro. Vamos. Ya llevamos más de una hora, horas enteras, esperando la llamada y nada. Sí, don, se están tomando su tiempo, cálmese. Así les va a salir mejor su mentira. Mire, par de babosos. Sí. Ya la regaron. Sí. Conteste, don. Sí. Bueno. Mira, chamaca, dile a mi hijo que deje de andar jugando y de haciendo tonterías, ¿eh? Dile que si necesita dinero, que me lo pida a mí. A ver, ¿cuánto quieren por soltarlo? 10, ok. 10,000 pesos. 10,000,000 de pesos. ¿De dólares? Oye, escúchame, no, yo no tengo. Yo no sé de qué me estás hablando, no. Bueno. ¡No me cuelgues! ¡Bueno! ¡Bueno! Ahora me habló una señorita y me pide 20 millones. La que me habló también era una mujer y a mí me pidieron 10 millones, pero de dólares, don. Nuestros hijos saben que no tenemos ese dinero. Esto no es una broma de ellos. Tienes razón. Si hubieran pedido una cantidad menor, pero... ¿Qué hacemos, don? Pues, doña Susana, dar parte a las autoridades. Nuestros hijos saben perfectamente que no tenemos ese dinero. ¿De dónde sacan esos delincuentes? Que nuestros hijos son gente de dinero y que tenemos los millones. ¿De dónde, comandante? Adelante. Comandante. El Departamento de Investigación Cibernética descubrió que los sustraídos crearon perfiles falsos en sus redes sociales. A ver. Se ostentan como Jerry y Jeremy, que asisten a uno de los colegios particulares más exclusivos de la ciudad, que viajan a destinos vacacionales de mucho lujo, que son de familias muy ricas. ¿Ese no es mi hijo? No, ni el mío. Para ustedes no, pero para los secuestradores sí. Tranquilos. Nada más vengo a avisarles que ya le hablamos a sus papás para pedir el rescate. ¿Qué dijeron? Bueno, pues no dijeron que sí, pero tampoco que no. Ya mañana les volveré a hablar y cuando los vea ustedes va a ser para soltarlos o para matarlos. ¿Sabes qué? Ya basta. Ya acaba con todo esto de una buena vez. ¡Mátame! ¡Mátame si quieres! ¡Pero ahorita mismo! ¡Porque mis papás no van a juntar el dinero! ¡Ninguno! ¿Sabes por qué? Porque no lo tienen. Somos pobres. Siempre lo hemos sido. No tenemos ni un peso. Todo fue fingido. Esa es la verdad. Y estuvo bueno. Y mátame si quieres. Me lo merezco. Y viendo sus perfiles reales, sí son unos muertos de hambre. Chequeé en mapas virtuales las direcciones donde vive y efectivamente es un barrio horrible. Bueno, pues ya saben qué tienen que hacer. Bueno, ¿y cómo puede ser posible que ustedes no se den cuenta, eh? Lo siento, nos fuimos con la finta. De la fiesta. No, yo soy el que los va a matar por mentirosos. ¿Cómo se les ocurre estar yendo a fiestas nada más a querer aparentar algo que no son? Las basuras como tú no deben de qué vivir, ¿eh? No tienen por qué vivir basuras como tú. ¿Entiendes? ¡Vamos, familia! ¡Vamos! ¡Vamos!
Gracias a la geolocalización de los chips de los celulares de sus hijos y al trabajo en conjunto con las cámaras del C5, pudimos conseguir su localización y liberación de manera satisfactoria. Y sin usar una sola bala. Quiero ver a mi hijo, comandante. Y yo el mío. ¡Hijo! ¡Hola! ¡Hijo! ¡Ah, bueno verte! A pesar de la tranquiza que les acomodaron, le salió barato el relajito que armaron, ¿eh? Has de estar muy enojada conmigo. Claro que no. Estoy enojada conmigo misma por haberte metido en esa cabezota. Que puedes fingir lo que sea para conseguir lo que uno quiere. Perdóname, papá. Te juro que yo no quería hacer nada de esto. Mucho menos hacerme pasar por alguien rico. Te pido disculpas por lo que hice y también por lo que dije. No, hijo, ya entendí. ¿Cómo puedo exigirte que pongas límites y tomes decisiones cuando soy yo el que te ha impuesto mi voluntad? Perdóname tú a mí, hijo. Perdóname. Gordo. No. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Pero lo que vivimos nos tuvo que haber unido más, ¿no? O darnos cuenta que algunas amistades no nos hacen bien. Es mejor que cada quien siga por su propio camino. ¿Neta, gordo? Sí. Yo estoy orgulloso de quien soy. Eso fue lo que aprendí. No sé qué hayas aprendido tú. Ya vámonos, papá. Seguramente tengo un montón de cosas que hacer. Hasta pronto, niña Susana. Hasta luego, don Mario. Vamos. Adiós. Gerardo, después de todo esto, yo te voy a apoyar para que te sientas orgulloso de quién eres. Y también de mí. Ya lo verás, hijo. Aquí está la carta. Ah. Aquí tiene, señora. Muchas gracias. Y un panecito mientras ordenan. Oye, hijo, estoy tan feliz. No pensé que me dieran el trabajo de secretaria en esa oficina. Y mira, mañana quieren que me presente, ¿eh? Te lo dije. Ah, ¿eres tú? No creí que tuvieras el descaro de regresar aquí. ¿Y ahora qué está pasando? Está bien, mamá, yo lo arreglo. Don Tomás, quiero ofrecerle una sincera disculpa. La verdad es que no había ningún pelo en el pan. Nosotros lo pusimos. Estoy buscando trabajo y en mi primer pago le juro que voy a compensar esa cuenta pendiente. Por el gesto que acabas de tener y el valor de hacerlo frente a tu mamá, la deuda está perdonada. ¿Cómo así? Siéntate. No, pero por favor, deje que la pague porque yo a la gorra ya nada. Ya nada. Eres el primero que conozco que le corre a la gorra. ¿Y por qué será? Ay, don Tomás, si les contara... Pues mira, tiempo sí tenemos, ¿por qué no nos cuentas? Aquí estamos los tres. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, .tv. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.